Esta sesión es la sesión donde se habla de la desaparición de personas o de poderes. Inseguridad, crisis del agua y contaminación son las principales causales donde están proponiendo la desaparición en el estado de Guanajuato. Sin embargo, hay algo que sí está desaparecido en Guanajuato y es. El gobierno federal que encabeza el primer mandatario de este país, Andrés Manuel López Obrador. Y como muestra, basta un botón. El día último de enero del año del 2019, apenas iniciando la administración federal de Morena, desde la refinería de Salamanca, Guanajuato, el cartel de Santa Rosa de Lima emitió. Una advertencia al gobierno morenista del de presidente Andrés Manuel López Obrador y decía: Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que saques allá lejos a la Marina, Sedena, Gendarmería y Fuerzas Federales del Estado. Si no, te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que veas que esto no es un juego y que Guanajuato no te necesita. Ahí te dejo un regalito, le decía en ese mensaje, en la refinería, para que ya vayas viendo cómo se van a poner las cosas. Y si no sueltas a mi gente, que se llevaron y hacen caso omiso, va a valer, lo que ya saben, atente a las consecuencias, atentamente el señor marro puro cartel santa rosa de lima y el regalo era ni más ni menos una camioneta con artefactos explosivos en la entrada de la refinería de pemex en salamanca de antonio denominada antonio m amor quién era este personaje o quién es josé antonio yepes ortiz alias el marro y era el cabecilla Concluya, de ese senador. cartel de Santa Rosa de Lima. Y la respuesta la tuvo el gobierno panista de Guanajuato cuando el 2 de agosto del 2020 fue detenido por orden de un juez del fuero común no federal por el delito de secuestro y con posterioridad por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya que repelió su aprehensión incluso con armas de fuego, y fue sentenciado a 60 años de prisión junto con cinco miembros de su banda y aún estaba pendiente una sentencia, ¿saben de qué? Del robo de hidrocarburos y delincuencia organizada y hoy se sigue esperando esa sentencia. De tal manera, amigas y amigos, no se hable de contaminación, no, ya lo dijo la abuela. Salamanca es el Concluye, principal señor. contaminante que hay ahí en Guanajuato y es uno de los argumentos que se tienen aquí, amigas y amigos. Somos garantes del pacto federal y por eso yo insisto en que cualquier resolución que tengamos, sea de un gobierno que emanado de un partido o de otro, que se haga mediante una mayoría calificada y no como lo hacen siempre por instrucción presidencial, de una mayoría simple porque no se vale que así atentemos contra el pacto federal. Muchas gracias, señor presidente. Orador, Orador le pregunto si acepta usted una pregunta. Sí. Tiene, por favor, el senador Félix Salgado, un minuto para formular su pregunta. Y el orador, dos minutos para dar la respuesta. Gracias, compañero presidente. Compañero senador, con esos argumentos que usted ha esgrimido, eh, no se vale que se actúe con una mayoría simple. Entonces, ya usted más o menos imaginará cuál será el sentido de la votación. ¿Están dispuestos ustedes, los del PAN, a retirar esa petición de desaparición de poderes en Guerrero? Tiene. Tiene dos minutos para dar sí, su muchas respuesta. Muchas gracias. Le digo, miren, yo les digo que estamos hablando de la desaparición de poderes en los estados, pero sin embargo, alguien que está desaparecido y que no lo encontramos en los estados de Guerrero, de Guanajuato, de Michoacán, de Chiapas y de los lugares que están sumidos sí en la inseguridad, en la ingobernabilidad que es el presidente López Obrador y su equipo. Esa es la desaparición de que estamos hablando, es una desaparición de facto, y es lo que se debería atender en todo caso, que se haga una desaparición y que se formalice esa desaparición que tiene el presidente y su equipo de trabajo en esos lugares que hoy están sumidos en el fango que se tiene por esa sangre de ciudadanos mexicanos, niños y niñas mexicanas que hoy están ahí, que han desaparecido, pero que también han sido asesinados. Por eso les decía, en esta sesión es la sesión de la desaparición, de la desaparición del presidente López, donde está tan desaparecido que ni siquiera... Mediante Fantasma quiere atender a una madre buscadora de sus desapariciones reales allá en Sonora. Señor senador Félix, de verdad, de verdad, yo creo que se tienen que poner ya las pilas el gobierno federal que usted está representando aquí, a su presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.